Y ese día, fue el día que, perdón, el martes, ¿qué día fue? Martes en la tarde. Martes en la tarde, 3 de la tarde y 4 de la tarde. ¿Ese día el gobierno municipal les ayudó? Sí, hubo mucho gobierno, porque los turistas están al mediato. A tu hermana, era la mayor de tu casa. Sí, era la mayor de 9 hermanos. De 9 hermanos. Y básicamente, pues, la casita donde ellos fallecieron es el patrimonio que tenían. Era el patrimonio de ellos. No hay nada para sus herederos. No quedó nada. Todo quedó bajo la loja, que bajo la barra, porque se le fue la barra encima. Es la cama la que se ve al fondo. Ahí tenían otra cama, como dormían de verdad. No se ha podido sacar nada, se ven incluso pues los libretas. Vemos que está llegando ayuda, vemos que mucha gente de aquí de Guerrero se ha sumado y están pues ayudando, pero aún les hace falta más ayuda, porque son 2 niños y quedan huérfanos. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que más se necesita en este momento? Falta mucho apoyo de, como, no sé, ropa, o que quieran donar Vemos aquí en esta habitación donde estamos, que aquí están recibiendo lo poco que la gente ha podido traer. ¿Tú has recibido algo de lo que bueno, sí, estás? ¿Qué están haciendo? Están mandando despensas. ¿Desde dónde les ha llegado la ayuda? Gracias a Dios, desde Estados Unidos. ¿De aquí hay gente que está en Estados Unidos? Llegarles a ustedes la ayuda hasta aquí, tiene que venir uno aquí a San Reyes. De hecho, han llegado a San Reyes. Aquí está la casa de la familia. Es el de uno de mis primos. Se llama Gustavo Arellano Bernal. Él es el que. Es el insultado de él. Y aquí es donde puede llegar la ayuda. ¿Quién para él? Aquí se también puede. ¿Algún número de teléfono? 72 25 57 75 43.